viste bien? Como si te importara. Llévate esa ropa y me la traes planchada en una hora. ¡En una hora! ¿Entiendes? Sí, Drisela. Buenos días, Anastasia. ¡Maya! ¡Ya era hora! No dejes de recoger mi ropa y no vayas a tardarte todo el día. ¿Oíste? Sí, Anastasia. Pasa, muchacha. Pasa, ¿qué esperas? Buenos días, señora. Recoge la ropa sucia y ponte a lavarla. Sí, señora. A ver, Lucifer, ¿qué hiciste con él? No, no creas que me estás engañando. Ya verás cómo te va. Anda, anda, suéltalo. Levanta la otra pata, anda. Ay, pobrecito Gus. Ay, Lucifer, ¿qué nunca te vas a enmendar? ¡Cenicienta! Voy, señora. Cierra la puerta, Cenicienta. Acércate. Por favor, no crea usted. ¡Cállate! Vaya. Con que te sobra tiempo para jugar. Pero es que yo no he hecho nada. ¡Cállate! Yo... Tiempo te sobra para hacer bromas. Quizá pudiéramos aprovecharlo en algo útil. A ver qué se me ocurre. Creo recordar que hay una gran alfombra en el salón. ¡Bárrela! Y sin duda han de estar sucios los ventanales. ¡Lávalos! También saco de estos pises y pinjes. Pero si acabo de sacar... ¡Otra vez! Y no se te olvide el jardín. Lava la terraza y limpia el hall. Las escaleras, las chimeneas, recose la ropa, lávala, plánchala y... ¡Ah, sí! Se me olvidaba algo. Dale a Lucifer un baño.